Buenos días, buenos mediodías, o buenas tardes, estamos en el límite. Estamos aquí en un lugar impresionante, ¿vale? La Tabernícola, la verdad es un lugar exquisito, con un gran menú de comidas argentinas, muy bien llevado, con Dani, que es un enólogo argentino de Mar del Plata, que nos atiende y que hace un trabajo espectacular. Así que ya lo saben, la Tabernícola, para cuando tengan alguna reunión de trabajo o alguna comida con amigos. Un lugar ideal, aquí en la zona del Poble Nou. Vale la pena, sobre todo por todo lo que es la comida argentina. Pues nada, venimos de un fin de semana de donde no hubo Seis Naciones, lo cual nos dio un poquito de nos quitó un poquito de intensidad, ¿no? De cómo venía planteada cada fin de semana, con una Francia realmente cumpliendo un gran trabajo, con una Inglaterra que, como sigo diciendo, no sigue sin encajar esa derrota en la final del Mundial, y con una Escocia que estuvo posiblemente muy cerca de ganar la Copa Calcuta, pero no le alcanzó, lamentablemente, otro error del crack que tienen como número 15. Se transformó un escrava más a 5 metros para Inglaterra, y eso es demasiado en este rugby de tanta potencia y tanta táctica en las jugadas dentro de 5 metros. Así que nada, pero por otro lado tuvimos Super Rugby y los argentinos estamos muy, 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 muy contentos. La semana pasada quizás habíamos, los Jaguares pierden un partido que en otro momento podríamos decir que era un partido seguro, que se estaba ganando seguro, pero 5 minutos, un poco de desconcierto, no podemos decir de dejadez, porque la realidad es que el equipo siguió con la misma intensidad, pero bueno. Enfrente estaban los Hurricanes neozelandeses, que realmente es un equipo que hace un año atrás hablábamos de jugar contra los Hurricanes y nos daba pánico. Pues ahora los Jaguares hicieron un partido espectacular, pero en 5 minutos, donde quizás se bajó un poco la intensidad, y ellos lo aprovecharon como lo que son, uno de los mejores equipos del mundo. Terminaron ganando un partido y dejando, como dijo Gonza Quesada, quizás con un demasiado mal sabor de boca, ¿no? Porque realmente es muy difícil cuando un equipo hace un gran partido, pero termina perdiéndolo de la manera que lo hicieron, y es muy difícil focalizar donde estuvieron los errores. Esa quizás es la síntesis más clara del partido de la semana pasada. Pero por otro lado, esta semana venían los Reds de Australia, el antiguo Queensland de mi época, comienzan con un arranque pero espectacular, con un juego muy dinámico, con un trabajo de sus centros y sobre todo los tres de atrás, con una velocidad y una definición tremenda, metiéndole mucho ritmo y logrando una ventaja que hasta podíamos decir que era decisiva en la primera parte. Pero bueno, los Jaguares son los Jaguares y son los mejores jugadores de Argentina, por tanto, sumado a la historia como Pumas de la mayoría, a pesar de que hay muchos chicos jóvenes, el equipo en el peor momento, viendo lo que había pasado la semana anterior y también viendo esa primera parte donde habían sido dominados completamente, a través de un arma en el rugby moderno como es el maul, que está trabajado de una manera, podríamos decir,
cuasi perfecta por parte del Dogo Godoy. Encontraban en el mall su arma decisiva para dar vuelta a un partido completamente, casi diríamos, perdido, ¿no? Ganándolo con autoridad, metiendo 40 puntos. La verdad que son esos triunfos que, si lo comparas con la derrota de la semana anterior, estos triunfos te cambian la cabeza y siguen mostrando cuál es el camino del rugby argentino a través de la organización y del profesionalismo de sus entrenadores y de su cuerpo técnico. Creo que fue algo espectacular. La verdad que increíble. Ayer tuvimos los Jaguares, ya no hay mucho más para comentar. La semana que viene empieza una exigente gira por Sudáfrica. Salud. Una muy, muy, pero muy exigente gira por Sudáfrica. Vamos a ver qué prepara el staff de Gonzalo para tratar de manejar el estado de forma física y mental de los jugadores, sobre todo los que más minutos llevan. Así que ya hablaremos de eso la semana que viene. Volvemos a tener rugby nacional con una fecha de la División de Honor Española. Hubo el sábado un partido muy, muy especial muy, muy especial porque la Samboyana recibía a uno de los líderes, el Alcobendas de Madrid, el equipo de Tiki Inchausti, donde juega Agustín Jab de Torcuato. El equipo de Tiki Inchausti, que es uno de los favoritos al título. En la previa, nuestro amigo el Pepe Romeo recibió un homenaje merecido, donde se esparcieron sus cenizas en una zona del campo de la Samboyana, del Valle de Aleu, su lugar, su vida y un gran momento para todos los amigos, sabiendo que lo vamos a tener ahí viviendo cada momento que haya en el resto de todo lo que queda por delante en el rugby español y de su querida Samboyana. Pues bueno, lamentablemente no todo terminó de la mejor manera, porque Alcobendas sacó un triunfo en Samboy, importante, por pocos puntos, por dos puntos, pero un golpe de la mesa importante en el difícil Barriga Leu con todo lo que es el equipo de la Samboyana. Así que enhorabuena a la gente de Alcobendas. También tuvimos un Quesos Burgos, en el cual hubo una gran diferencia a favor del Quesos. La verdad que fue, no digamos, un triunfo sorpresivo, pero sí por la diferencia, ¿no? Con un aparejador de Burgos que el año pasado había sido la gran revelación, llegando a jugar los playoffs y poniendo en aprietos a todos los grandes. Bueno, se llevó un gran varapalo con el Quesos. Así que la verdad que un poco quizás sorpresivo. También un gran triunfo del Independiente de Santander. En Hernani, un campo complicado y difícil, pero que bueno, hoy quizás la política espectacular que tiene la gente de Hernani de jugar con gente de su casa por primera vez en mucho tiempo lo está poniendo realmente en apuros, porque se están alejando y se van quedando solos en lo que es la única plaza que es de descenso directo. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo a los amigos de Hernani, que la verdad que tienen un club espectacular y un sentimiento tremendo. Y bueno, les deseo lo mejor. Pero bueno, todavía queda mucha liga por delante. Luego tuvimos un triunfo de El Salvador,
en el campo de la Ordizia, la verdad que tampoco no sorpresivo, pero quizás podía haber sido mucho más duro. Pero bueno, Ordizia es un equipo que está jugando a gran nivel y realmente ha tenido una derrota, bueno, por poco se ha llevado un bonus, pero digamos que para mí sigue Ordizia en la lucha y va a estar dando guerra al que le toque en el playoff. El Cisneros es el que está perjudicando más a Hernani. Complutense Cisneros está de mis amigos Juan Pedro Brolesi y de Fernando Sáenz Trápaga, está saliendo de la zona de abajo y ha ganado un partido muy importante al Vasco de Santander, al cual también lo ponen aprietos. La semana que viene tenemos un gran partido aquí en Barcelona entre el Barça y el Cisneros. Así que enhorabuena a la gente del Cisneros. Y bueno, por último, un gran triunfo en Sevilla frente al difícil Cajasol de Manuel Massó, que está haciendo una liga espectacular, luchando para entrar en playoff. Pero bueno, el Barça se llevó un gran triunfo por la mínima y que lo acerca también a la zona de playoff a ellos. Así que tendremos un duelo muy interesante la semana que viene. Espero poder estar ahí viendo a los amigos del Barça y del Cisneros. Luego, un comentario acerca de la zona de lo que es el Mediterráneo, de la zona de División de Honor B, donde hay cuatro equipos claramente en situación de jugar semifinales. El CAO Valencia, que está en un momento de forma tremendo, igual que las Abellas. Los dos equipos de Valencia, los dos más fuertes, están en lo alto de la tabla, seguidos por el Fénix de Zaragoza, un club que está trabajando muy bien con los recursos que tiene, no solo en su equipo senior, sino también en las categorías inferiores. Y también la gente de la Vila, de Villajoyosa, de mi amigo Pablo Quirelli, y donde juega mi sobrino tucumano Agustín Pacheco, que ganaron por diferencia a uno de los equipos catalanes al Ingeniers. Así que muy bien, muy bien. Va a estar atractiva. Quizás el año pasado no hubo tanta lucha en esta división de honor de zona mediterránea. Esta va a ser bastante atractiva. Lástima que no hay ninguno de los equipos catalanes en la lucha. Quizás el más cercano es Hospitalet, pero bueno, se ha quedado un poquito descolgado ahora mismo el equipo de Leo Pereira Soler, otro gran amigo. Pues bueno, vamos a ir cerrando y ya empieza a hacer un momento típico del programa, que es donde digo había gente que cuando comencé me hablaba de que era el Guillermo Nimo del rugby, haciendo mis perlas, sobre todo las negras, como decía este ex árbitro de fútbol en su programa de los domingos, allá por los 80 en Buenos Aires. Mis perlas negras son muy claras y cruzan los océanos, ¿vale? La primera es la que sufro más aquí, ¿vale? Y es algo que no tengo ningún problema con la Federación Catalana, al contrario, trato de que reciban mis comentarios para servirles, ¿no? Para cambiar cosas. Yo creo que hay que empezar a cuidar a los chicos, ¿vale? Si no ponemos la seguridad de los chicos por delante, vamos a tener problemas graves, ¿vale? Lo hablé con varios responsables de la federación, de la dirección técnica de mi club y de la dirección técnica de varios clubes. Señores, si no cuidamos a los chicos, vamos a sufrir algo grave pronto. Y los primeros que lo tienen que cuidar son los clubes, empezando por la federación, en las decisiones que toma, empezando por los árbitros, cuidando a los jugadores dentro del campo, ¿vale? Hay que, no sé,
quizás perdemos demasiado tiempo en mirar los tacos y mirar y dar la charla a las primeras líneas y toda esa burocracia que donde se pierden 5 o 10 minutos por partido y no nos fijamos adentro del campo o la cantidad de ataques peligrosos que hay dentro de un campo con chicos de 14 o 15 años. Es muy complicado, hay que cambiar algo. Les pido por favor que me escuchen y que tomen decisiones. De la misma manera, como también responsabilizo a algunos clubes que dicen, uy, no, tenemos jugadores que son nuevos y son mayores, pero los vamos a poner en categorías más pequeñas para que los chicos aprendan, y después te caes a jugar un partido con chicos de 14 años y te encontrás que dentro del campo hay 6 de 17. Vale, 3 años de diferencia. 3 años de diferencia en el momento más crudo del cambio físico de un jugador y de una persona. Y teniendo en cuenta que dentro del campo también hay chicas hasta los 16 años, jugando en la misma categoría. Señores, es una salvajada. Cambiemos algo. Vale, y para cerrar la perla negra y lo que pienso de esta salvajada que está pasando en mi querido país y que salpica a mi querido rugby y al rugby de los clubes. Seguimos discutiendo, ¿no? Sobre esta muerte injustificada por parte de 8 o 10 asesinos a los cuales una manga de impresentables dijeron que era culpa del rugby. Pero eso no me preocupa, me preocupan los que son del rugby y dicen que sí, nosotros nos hacemos responsables de eso. Una estupidez. Empezando por los periodistas, y hablo de los periodistas importantes, ¿vale? Los que salen en las televisiones, las que mandan y los que escriben en los diarios importantes, que ahora se dieron cuenta de que metieron la pata quizás a hablar demasiado de este tema, cuando lo más lógico hubiera sido dejar la cosa fuera. No tiene nada que ver con el rugby. Señores, esto no tiene nada que ver. Ninguno de los entrenadores, ni ningún cuerpo técnico de los que yo conozco en los últimos 30 años que yo soy entrenador y jugador, me han dicho que le pegara una patada en la cabeza a un chico en la calle. Ni en la calle, ni en el campo, ni en ningún momento de la vida. No tengo más nada que decir. Muchas gracias. Espero tener alguna sorpresa más pronto. Disfruten del rugby, disfruten una pelota ovalada con amigos. Salud y nos vemos pronto. Gracias.